La agenda que tenemos para el día de hoy, bueno, primero que nada, una breve explicación de lo que es el sedentarismo. Después, cómo ayuda la tecnología a combatir este estilo de vida, este problema que tenemos hoy en día. Las tecnologías que están involucradas en el desarrollo de esta aplicación, de esta solución tecnológica, son tres: el Lackbit de Nexmo, una Microsoft Band, que es un wearable, y Xamarin Platform, que bueno, pues nos permite hacer aplicaciones multiplataforma. Después les voy a explicar la estructura del proyecto, cómo se construyó esta aplicación, una demostración con un video y finalmente pues la conclusión del mismo. Espero que disfruten esta charla y pues vamos a continuarle. Por cierto, saludos pues muy especiales al tecnológico de Celaya, ¿no? Que pues es mi alma mater y siempre siempre me ando acordando de ellos. Saludos a todos. Bien. Lienses, correcto. Bien, pues, ¿qué es el sedentarismo? El sedentarismo es un estilo de vida que, precisamente por la ajetreada carga de trabajo, por nuestros estudios, por lo que ustedes quieran, por cómo ha ido evolucionando la población o el mundo, está presente. Cuando queremos trabajar en una oficina, por ejemplo, bueno, pues siempre estamos ahí sentados en una computadora y pasamos el tiempo pues frente a ella o en el escritorio. Casi no caminamos, casi no hacemos alguna actividad física. Y bueno, después cuando queremos descansar, bueno, pues queremos estar simplemente sentados, a lo mejor echando una rica tortita por ahí, viendo la tele. Y dejamos de lado el ejercicio o una vida saludable. Entonces, es algo que está presente. Podríamos decir que no es nuestra culpa, así es el mundo, pero eso no significa que no podamos hacer nada al respecto, porque a fin de cuentas es nuestra salud. Entonces, la Real Academia de la Lengua Española define el sedentarismo como la actitud de la persona que lleva una vida sedentaria, es decir, es un oficio, es un modo de vida de poca agitación o movimiento. Es un estilo de vida cuya principal característica es la falta de actividad física regular. Y ahí es donde quiero hacer énfasis en esta palabra, en la palabra regular. No vale o no es bueno para nuestra salud que, digamos, nada más un día a la semana hagamos ejercicio. Se necesita que sea de forma constante, pero tampoco significa que siempre tengamos que estar haciendo ejercicio. Unos 30 minutos al día por 3 días a la semana son buenos, hacer ejercicio o caminar. Entonces, pues es algo que está al alcance, creo yo, de nosotros. Podemos hacer por ahí un espacio. Hay que tomarlo mucho en cuenta porque la falta de ejercicio o el llevar una vida sedentaria, pues va a evitar que nos adaptemos. Más tarde va a ser más difícil. Y pues vamos a caer en un círculo vicioso. Entonces, hay que considerar que existen ciertos riesgos. Si nuestro estilo de vida es muy sedentario, si nos la pasamos sentados más de 6 horas al día, pues bueno, dentro de lo más grave es que podemos tener un accidente cardiovascular, por ahí con nuestro corazón, podemos sufrir lo que es diabetes, o inclusive osteoporosis, algunas fracturas, hipertensión y por ahí también cáncer, ¿no? Y bueno, también pues contribuye a lo que es la depresión. Algunas recomendaciones que se hacen es, como ya habíamos mencionado, pues hacer alguna actividad de manera regular, ¿no? 30 minutos, algo de actividad física, estirar nuestros músculos un poquito, eso nos ayuda a tener activación, ¿no? Por parte de nuestro cuerpo. Pues en nuestro trabajo, algunas cosas que podríamos hacer, bueno, pues aprovechar por ahí algún break que tengamos para estar caminando, paseando, si por ahí nos llaman por teléfono, bueno, pues no estar sentados, también tratar de estirar las piernas un ratito. Y bueno, si está en nuestras posibilidades, ¿por qué no viajar en bicicleta o estacionar el auto a unas cuadras de nuestro trabajo? Hacer algo que estimule a nuestro cuerpo, ¿no? Aunque sea un breve tiempo.
Yendo un poquito más, si tenemos la forma, bueno, pues también otra actividad que podemos realizar de manera regular, quemar al menos 2.000 calorías por semana, si por ahí podemos llevar el control. Ahorita les digo cómo hacerlo. Y bueno, pues también fortalecer nuestros músculos, nuestros huesos, que se revitalice el sistema circulatorio. Por ahí les pongo una fuente que, bueno, pueden consultar para un poquito más de información. Y bueno, si está en sus posibilidades, pues como les decía, hacer 30 minutos diarios, ¿no? De ejercicio. Eso, otra vez, la palabra es regular. No significa que, ok, si son 30 minutos 3 días a la semana, entonces quiere decir que si un día hago 90 minutos de puro ejercicio, de pura caminata, pues ya la hice por toda la semana. No, la palabra es regular, ¿de acuerdo? De manera constante a lo largo de nuestra semana, no solo un día, sino darle un poquito más de continuidad, ¿no? Y entonces, bueno, caminar, correr, inclusive bailar, todo eso cuenta, todo eso es ayuda para nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, si por ahí ustedes son danzarines o les gusta el baile, bueno, pues aprovechen, eso les ayuda a evitar una vida sedentaria, ¿no? Entonces, pues saquen a mover el cuerpo. Y bueno, pues hacer el deporte. Y también algo muy, muy importante, muchas veces hacemos un propósito de, no sé, quiero correr un maratón, una media maratón, y a veces por lo mismo de que una meta es irrealizable, ya la dejamos, ¿no? Entonces, aquí lo fundamental es que nosotros no nos propongamos una meta que de verdad creamos que vayamos a realizar, ¿de acuerdo? Entonces, la meta ustedes mismos la ponen, ¿de acuerdo? Programar, pues sí, también cuenta, pero hay que mover las piernas también. Bien. ¿Cómo ayuda la tecnología a combatirlo? Bueno, pues ahí también es importante. Hoy en día existen aplicaciones de todo tipo. Existen aplicaciones que... pues de esparcimiento, actividades para ser productivos, actividades de educativas, para tal vez algo de turismo también, pero por supuesto que existen aplicaciones que nos ayudan a llevar una vida más saludable, ¿no? Hoy en día hay aplicaciones móviles que te permiten monitorear lo que son carreras, lo que es una caminata. Existen muchos sensores dentro de los teléfonos móviles que, bueno, hacen un poquito más fácil ese seguimiento. Y por supuesto, también existen otros elementos importantes como son los wearables, ¿de acuerdo? Los wearables son dispositivos electrónicos que nosotros pues llevamos, ¿no? En alguna parte de nuestro cuerpo, además de lo que es un teléfono celular. Existen por ahí algunos lentes inteligentes o smart glass. Y también, sobre todo, y algo que han sido muy así como muy, muy comercial, son las smart bands, las bandas inteligentes. Aquí la importancia de estos dispositivos es que pues nos permiten obtener una gran cantidad de datos por segundo, ya sea, por ejemplo, de lo que es nuestras calorías que hemos quemado, cuánto tiempo hemos estado caminando o realizando alguna actividad física. ¿Cuántos metros inclusive hemos caminado o hecho en la actividad física? El punto principal, pues sí, es que promueven el ejercicio o están así como que muy enfocadas al mercado de los deportes, de lo que es nuestra salud, pero también pues promueven la productividad, promueven también lo que es la colaboración, porque algunos de ellos tienen funcionalidad junto con lo que es tu teléfono. Por ejemplo, a través de Bluetooth puedes conectar tu wearable con tu teléfono móvil, y a lo mejor si el celular no lo tienes al lado, pero está por ahí cerquita, bueno, pues te puede informar la Smart Band cuando has recibido una llamada o cuando estás recibiendo un mensaje de texto. Inclusive en algunos casos, aun cuando la pantalla es muy chiquita, puedes contestar un mensaje de texto por ahí. Bueno, pues tienen un teclado virtual o ahí añadido. Está muy chiquito, pero pues al menos puedes contestar, ¿de acuerdo?
Bien. Entonces, el problema que tenemos por ahí, pues, es el sedentarismo, y sabemos que la tecnología nos puede ayudar a atacar este estilo de vida, que no es bueno. Bueno, la propuesta entonces que se tiene de este lado, pues, es desarrollar una aplicación móvil multiplataforma. Hoy en día prácticamente todo el mundo tiene un smartphone, ¿de acuerdo? Y hay varias plataformas: Android, iPhones, Windows Phone, ¿de acuerdo? Entonces, se busca que esta aplicación móvil multiplataforma motive al usuario a evitar el sedentarismo, al menos de una manera elemental. Y bueno, ya veremos ahí a qué se refiere esta parte. Entonces, una idea es que, pues, el usuario, como mencionamos antes, defina una meta que él pueda y quiera alcanzar, así como un periodo de tiempo. La motivación será a través de un recordatorio, de una llamada, de un SMS, y también se puede compartir lo que es el progreso en una red social. Eso por ahí no lo incluí, pero no lo dice, pero también lo cuenta con ello. Y bueno, a través de un wearable podemos dar el seguimiento al usuario en tiempo real de, pues, su progreso, ¿no? De las actividades que ha estado realizando. Para esto, esta aplicación móvil, como mencionamos anteriormente, integra tres tecnologías. La primera de ellas es el API de Nexmo. Nexmo es una empresa que ofrece servicios de comunicación basados en la nube para que los desarrolladores, o sea, nosotros, podamos integrar en nuestras aplicaciones servicios de telefonía. Por ejemplo, envío de mensajes de texto, llamadas de voz automatizadas y, bueno, obviamente también lo que es la verificación de un número telefónico y la obtención de datos de un número. Envío de mensajes de texto y llamadas telefónicas, bueno, son parte fundamental hoy en día para, pues, extender las capacidades de una aplicación. A través de ellos podemos recibir notificaciones. Y bueno, creo que el ejemplo más claro de lo que es estos dos primeros servicios es WhatsApp, en los que, pues, ya no tenemos que estar mandando mensajes, sino más bien ya lo hacemos inclusive a través de un cómputo en la nube, ¿no? A través de esta aplicación. Y ya utilizamos, pues, lo que es nuestra conexión a datos. Ah, la verificación de un número telefónico también es importante, pues, para evitar el spam, o también, bueno, cuando nosotros creamos una cuenta de correo electrónico, muchas veces se nos pide, por cuestiones de seguridad, para después recuperar la cuenta, se nos pide un número del teléfono, perdón, y se nos envía un código para verificar que en efecto ese teléfono o ese número exista. Y bueno, pues ese servicio también lo podemos utilizar a través de esta API. Y datos de un teléfono, como por ejemplo el operador, de qué país es este número telefónico y, bueno, más información. Estos servicios que ofrece esta empresa, bueno, se llaman SMS, Voice, Verify y Number Insight. Y ojalá, bueno, le puedan dar por ahí un chequeo, una revisión a esta tecnología. Ellos ofrecen de prueba 2 euros, o sea, tú creas una cuenta y te dan 2 euros de prueba para que los puedas utilizar en tus desarrollos. Y es algo muy sencillo. A este código voy a regresar más adelante. Pero, por ejemplo, ¿cómo envío un correo, un mensaje de texto en una aplicación? En este caso tenemos ahí el ejemplo en PHP. Se hace una petición HTTP y se envían los siguientes parámetros: un API key, una llave, un API secret, que también bueno, lo obtienes tú en tu cuenta, tu número de teléfono, el mensaje que quieres enviar y el teléfono, perdón, el primero es el número de teléfono al que le quieres enviar el mensaje, luego tu mensaje y finalmente desde qué número se está enviando. Es muy sencillo, toda la infraestructura, toda la parte de que el proceso de que se envíe el mensaje, eso ya lo maneja la plataforma o Nexmo, ¿no? Entonces van a ver que es muy sencillo utilizarlo. Y bueno, a lo mejor 2 euros se les hace muy poquito. Ellos también organizan lo que son hackathons en línea, muchos de ellos, y bueno, ahí es cuando ellos dan u otorgan más crédito. Entonces, por ahí, bueno, los que se gusten, bueno, pues yo les puedo pasar el dato al respecto. Entonces, esta tecnología es muy buena
manejar servicios de telefonía en nuestras aplicaciones. La segunda aplicación que integré en esta aplicación, bueno, pues es una Microsoft Band, que es el wearable que propone por ahí Microsoft. Actualmente está en su versión 2. Bueno, ¿por qué utilicé este? Bueno, porque es el que tengo, pero si después me hago de un Android, de un Android Wear o de un Apple Watch, bueno, pues también podré utilizarlos porque a mí me interesa mucho aprender y utilizar la tecnología disponible para ofrecer alguna solución, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, bueno, pues yo tengo una Microsoft Band y es la que utilizo. La Microsoft Band, así como los demás wearables, incorporan una gran cantidad de sensores. El dispositivo es muy pequeño, pero se obtienen gran cantidades de datos que nos pueden servir, como lo que es un contador de pasos, cuántos metros has caminado, cuántos has corrido. El ritmo cardíaco, ese también es posible obtenerlo, porque bueno, pues es una pulserita y se puede medir por ahí se puede medir ahí el pulso, cuántas calorías has quemado, y también sobre todo la calidad del sueño. Cuando yo adquirí esta Microsoft Band, esta última característica fue la que más me llamó la atención, es la que más me impactó, porque ¿cuántos de nosotros realmente dormimos entre 6 y 8 horas, que son las que realmente necesitamos para tener toda la energía, ¿no? Durante el día siguiente. Bueno, no me quiero aventurar una respuesta, pero estoy casi seguro que no muchos. Y esto es por el trabajo, por la escuela, por las diferentes actividades que llevamos. Yo creo que no llevamos a dormir 6, 8 horas. Bueno, cuando adquirí esta band, bueno, pues un día hice el tracking de las horas de sueño que tenía y bueno, pues me impactó que durante las últimas 2, 3 semanas, pues nada más había dormido como 4 horas, ¿no? Entonces, ay, sí, sí fue como una llamada de atención. Entonces, pues sí, junto con una aplicación que se llama Microsoft Health, la cual está disponible para las tres plataformas, Apple, Android, iOS y Windows Phone, pues puedes conectarla con tu wearable y te va a dar esta información, estadísticas, gráficas, es muy buena, ¿no? Entonces, si por ahí se pueden hacer de uno, les ayuda mucho. Y observen la cantidad de sensores, todo lo que está incorporado en este dispositivo tan pequeño, ¿no? Tenemos por ahí, bueno, lo que es un GPS, un Bluetooth, un sensor de temperatura, un acelerómetro y más sensores, ¿no? Que nos van a brindar, que le van a ayudar a este wearable a que pues, obtenga la mayor cantidad de información posible para nosotros. Bueno, esta radiografía, por así decirlo. Pues es de la versión 1, ¿no? La versión 2 pues ya es un poquito más bonita estéticamente. Y bueno, pues ya por ahí está disponible en el mercado. Para los que nos apasiona la programación, bueno, también cuenta por ahí con un SDK para utilizarlo en nuestras aplicaciones. Y bueno, ya por ahí les había mencionado esta parte. También puedes, cuenta con algunas aplicaciones para medir tus sesiones de ejercicio, ya sea correr, levantar pesas o inclusive jugar al golf. Tiene por ahí una aplicación para ello, para que puedas darle seguimiento a tus sesiones de golf. Y también, bueno, si está tu teléfono conectado vía Bluetooth, te puede decir cuando te esté llegando un correo, una notificación, un mensaje, ¿de acuerdo? Y bueno, esta es la aplicación que les mencionaba también, lo que era el Microsoft Health. Observen por ahí que, bueno, por ejemplo, primero tenemos cuántos pasos has dado, después cuántas calorías has quemado, en este caso, bueno, 2.592. ¿Cuántas horas has dormido? 7 horas, bueno, esta persona pues sí cumple. Y bueno, pues tus horas que has corrido, ¿no? Perdón, tu distancia que has corrido, 6 millas, por ejemplo, en este caso. Y bueno, pues hay un poquito, un mapa, ¿no? Entonces, pues es una aplicación muy, muy funcional. ¿De acuerdo? Y bueno, ¿qué más tenemos por aquí?
Como les mencionaba, del SDK, también ya es muy sencillo hoy en día utilizar estos dispositivos en nuestras aplicaciones. La documentación que se tiene es muy buena, es corta, no tan grande, porque en realidad no hay que estar programando mil líneas de código. Con una línea tan sencilla como esta, podemos ver si tenemos un dispositivo, en este caso una band, vinculada a nuestro teléfono. ¿De acuerdo? Entonces, pues sí, es muy, muy fácil. Y bueno, ya por ahí les mostraré el código más adelante. Pero esa línea tan sencilla, ese using iBind Client, les permite ver si hay un dispositivo vinculado con tu teléfono. Tan sencillo como eso. No hay que estarse peleando por puertos, por frecuencias, nada. Ya es algo bien fácil hoy en día. Y la tercera tecnología que se utilizó para esta aplicación, pues es Xamarin Platform, a la cual, bueno, pues nos permite desarrollar aplicaciones móviles multiplataforma para Android, para iOS y para Windows Phone, con la principal ventaja de que solamente tenemos que escribir el código una vez, y en este caso en el lenguaje C Sharp. Algo fundamental es que las aplicaciones no se ejecutan sobre un navegador, por ejemplo. O sea, aunque es un proyecto compartido, no significa que solamente hay una manera de que se va a ver un botón. No, la experiencia de usuario que proporciona Xamarin es nativa, lo que quiere decir que, ustedes saben, por ejemplo, un botón en Windows Phone se ve diferente a un botón en Android, así como en un iPhone. Bueno, pues el botón se va a ver como se debe de ver en cada una de estas plataformas. La base de desarrollo de un proyecto de Xamarin son los Shared Projects, donde vamos a escribir la lógica de nuestra aplicación. Prácticamente el 80% de nuestra aplicación va a estar ahí, en ese Shared Project. Y si además desarrollamos la interfaz de usuario en el mismo proyecto de Xamarin, con XAML o con C Sharp, entonces vamos a compartir prácticamente el 95% de nuestra aplicación. El 5% restante van a ser elementos únicos de cada plataforma. Entonces, bueno, pues es algo que, esta es una tecnología que pues hoy en día, ¿no? También tiene ahí cierto crecimiento, inclusive en los días recientes, Microsoft ya compró Xamarin, o hay una sociedad por ahí. Entonces se vienen cosas nuevas en este desarrollo. La primera de ellas, o la mejor de todas, es que Xamarin es open source y pues es gratuito. Si ustedes instalan la versión Visual Studio Community, pueden descargar las herramientas de Xamarin sin costo. También hoy está el evento de Xamarin Evolve, hoy y mañana. Entonces, también sí pueden darse una vuelta al evento. Es a través en línea está el streaming de este evento. Entonces también por ahí es interesante, ¿no? Entonces, bueno, pues esto ya se los expliqué. Hay un código compartido, un backend. Toda tu lógica del negocio está ahí. Clases, conexión a una base de datos en SQLite, por ejemplo. Y bueno, también puedes compartir lo que es el código de tu interfaz de usuario, el Share UI Code, para que tu aplicación se pueda ejecutar en diferentes dispositivos móviles. ¿De acuerdo? Y nada más lo programas una vez. Ya no tiene, bueno, en este caso, la ventaja de Xamarin es que, bueno, pues ya no tienes que estar o aprender tres lenguajes, ya no tienes que aprender Swift, Java y C Sharp. En este caso, con C Sharp podrías hacerlo todo. Bueno, es otra alternativa, ¿no? Existen muchas, inclusive el desarrollo nativo, así que, pues la decisión es de ustedes. Yo les comparto, pues lo que por ahí pues he aprendido y espero que les pueda servir de algo, al menos para evaluarlo. Bien, vamos pues ahora sí al motivo principal de esta charla, que es la aplicación. ¿Cómo se construyó esta aplicación? Bueno, como pueden ver ahí en este caso, bueno, es una aplicación, es una solución que contiene cuatro proyectos. El primero de ellos y el que tiene prácticamente toda la lógica, toda la interfaz, es un Share Project. En este caso se llama Walker SG. Aquí podemos ver lo que son algunas clases. Por ejemplo, esta clase, BandData, es para
para la estructura de los datos. Ahí voy a guardar las calorías, cuánta distancia se ha recorrido, cuántos pasos se han dado, el periodo de tiempo, etcétera. MS Band Task, sorry, me permite saber manejar lo que es la conexión con con el wearable. Por ahí utilizo también lo que es SQLite. Y bueno, pues algunas otras clases que me sirven para almacenar los datos, para algunas utilerías para consultar. Y bueno, también tengo ahí algunas páginas, un about, estadísticas por mes, por día, por semana y también una página de settings. Pero prácticamente todo mi código está aquí, en este proyecto, en este proyecto compartido, Walker SG. Y a su vez tengo otros tres proyectos, que estos ya son específicos de la plataforma, que es un proyecto para Android, un proyecto para iOS y un proyecto para Windows Phone. En este caso, bueno, Universal Windows Platform, que pues es lo último, o sea, Windows 10, en pocas palabras. Ahí no tengo código. Hay archivos como el main page, como app.xaml, CS, main activity, que son propios de una aplicación de Android, pero todos ellos ya están conectados a mi aplicación, a mi proyecto compartido, desarrollado en Xamarin Forms. Entonces, por ejemplo, una de las clases también que tengo ahí en el proyecto compartido es la clase Nexmo, que me permite manejar la funcionalidad con lo que es la telefonía y los mensajes de texto. Tengo por ahí algunos elementos globales, como es dos URLs, una para el API y otra para el REST, para los servicios de llamadas, de verificación de teléfono, etcétera. También un API key y un API secret que obviamente no estoy mostrando, pero que bueno, ahí esos se pueden conseguir cuando se registren. El registro es gratuito. Obviamente, por seguridad, ahorita no los muestro. La aplicación, en este caso, la que yo he registrado. Y el teléfono del cual voy a enviar las llamadas y todo ello. No, nada más es un número que tú registras en la página. Y después, bueno, vienen clases relativas al servicio: Verify Response, Verify Request, Voice, SMS, etc. Entonces, todo esto, bueno, está en C Sharp. Más adelante les muestro el código completo. Y esta es una llamada, una petición al servicio de Nexmo, al servicio a través de una llamada a un HTTP client. Si ustedes recuerdan, este código, esta parte ya la habíamos visto, que es la llave, el secret, el from, o sea, de quién va a enviar el mensaje, a quién se lo voy a enviar y el texto. Eso ya lo habíamos visto acá, si me permiten. En esta parte, en PHP. Entonces, pues es lo mismo en C Sharp, ¿de acuerdo? Y bueno, pues se pueden hacer peticiones también en otros lenguajes como Java. Y bien, ahí está. Toda esta información se envía en formato JSON, JSON. Y la ventaja es que el código es prácticamente el mismo para enviar mensaje o llamada de voz. Es prácticamente el mismo, solamente cambia la URL que puede ser API o REST. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, bueno, pues es realmente muy sencillo incorporar esta tecnología. Después tenemos lo que es la band. Les había mencionado que es una sola línea. Es este de aquí: await, bind client manager, instance, get paired binds, async. Y más que nada, con esta línea, obtengo si hay alguna band conectada a mi teléfono. Y si es así, pues entonces puedo hacer algunas operaciones, como por ejemplo inicializar algunos sensores. ¿De acuerdo? Prácticamente todo este código, bueno, pues viene ahí en la documentación. Entonces no hay que estar así como que reinventando una rueda. Ya actualmente las APIs, los SDKs, nos dan muchas facilidades para conectarnos con muchos dispositivos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si hay una band, pues me conecto a ella y si la conexión es exitosa, iniciar lo que son los sensores. Y, por ejemplo, aquí en este caso estoy inicializando tres sensores.
que es lo que es el sensor de distancia, un podómetro y un sensor de calorías quemadas. Estos sensores van a empezar a leer, van a empezar a tomar lecturas y para cada sensor voy a suscribirme a un método, on distance change, on pedometer change y on calories change. ¿De acuerdo? Es algo muy sencillo, ¿sí? Y cuando me suscribo a estos métodos, quiere decir que si, por ejemplo, hay un cambio en la distancia, o hay un cambio en el número de pasos que estás dando, o hay un cambio en el nivel de calorías, pues entonces esos datos los voy a ir coleccionando. Aquí están aquí están nada más dos métodos, porque ya no me cabía el tercero: on pedometer change, on calories change. O sea, cuando hay un cambio en esas lecturas, pues entonces voy a ir guardando esos datos. Yo aquí tengo un objeto, band data, y ahí voy guardando esos datos, ¿no? El total steps, total calories. Obviamente aquí en este caso siempre me guarda el total, pero bueno, con una pequeña diferencia de entre dos lecturas puedo saber cuántas calorías quemé en 1 minuto o en 5 minutos, no sé, dependiendo. Y finalmente, bueno, tenemos lo que es Xamarin. En este caso, por ejemplo, esta es una pantalla donde les estoy mostrando un label y un control de apilamiento. Este control de apilamiento tiene una caja de texto, un entry y un botón, ¿de acuerdo? En este caso, este botón, bueno, por ejemplo, para Windows Phone tiene un ancho de 125 píxeles, para Android tiene 150. Pero esto es XAML y es código compartido de interfaz en las diferentes plataformas, ¿de acuerdo? Entonces, pues es algo sencillo realizarlo. Con esta base de código compartido se va a desplegar un label, una caja de texto y un botón en las tres plataformas, ¿de acuerdo? No tengo que investigar cómo se llama la caja de texto en Windows Phone, cómo se llama la caja de texto en Android, etcétera. En este caso, esta es como que la ventaja. Y bueno, aquí en este caso ya es una página un poquito más completa. En este caso, esta página, que es la de calorías o la vista de calorías, va a mostrar una gráfica. En este caso estoy utilizando unos controles que se llaman Sync Fusion. Estos controles son gratuitos u ofrecen por ahí una llave gratuita. También les recomiendo que, pues, por ahí, si les interesa el desarrollo de aplicaciones móviles, bueno, pues ellos dan una suite muy, muy completa de controles, muy bonita. Ahorita van a ver las gráficas, de hecho. Y bueno, esto, pues seguramente lo conocen, esto es C Sharp, ¿de acuerdo? Con este lenguaje, por ejemplo, aquí estoy manejando el evento del clic de un botón. Cuando un botón, en este caso el de Start, se le hace clic, le muestro un mensaje al usuario y ahí inicio lo que es la lectura o el trabajo con mi band. Aquí lo pueden ver, MS Band Task, ¿de acuerdo? Y bueno, ahí es donde se ejecuta esta tarea en background para estar en constante comunicación con la band y decirme si estoy caminando o no estoy caminando durante un cierto periodo de tiempo. Este método save, bueno, pues me permite guardar información en este caso, de las configuraciones. Ahorita les voy a mostrar la pantallita. Y bueno, le muestro un mensaje al usuario. Y esta es la información que estoy guardando: la distancia, los pasos, las calorías, a qué hora hice alguna lectura y bueno, un resultado. Para que esto tenga un poquito más de visibilidad, bueno, estas son las pantallas de la aplicación. A continuación de que terminen las pantallas, vamos a ver un video. Bueno, primero que nada, viene una pantalla inicial donde se hace un poquito de conciencia de lo que es el sedentarismo y por qué deberíamos erradicarlo en nuestras vidas. Viene una pantalla de configuración, settings, en la cual, bueno, pues yo le digo, ok, esta aplicación puede registrar mis pasos desde cierto periodo de tiempo, no sé, de la 1:50 de la mañana a las casi 12 de la noche, que me mande un recordatorio cada hora que debo de caminar al menos 150 pasos, no sé, por ejemplo. Ahí cada quien define su meta. Y en caso de que no alcance mi meta, pues ¿qué va a pasar?
que me envíe un mensaje de texto, que me haga una llamada o que no haga nada. Bueno, entonces esta es la pantalla de configuración. Aquí tengo un botón de guardar y este es también un botoncito que pues me permite inicializar el proceso de la lectura. Cuando ya estoy haciendo la lectura, bueno, pues se van a desplegar por ahí algunos datos, algunas estadísticas. ¿Cuántos pasos llevas? ¿Cuántas calorías has quemado? ¿Cuántos metros has caminado? Bueno, por ahí son datos de prueba, no vayan a creer que he caminado todos esos metros. Y bueno, también por ahí algunas estadísticas a nivel general, en total. También por ahí se agregaron algunas gráficas muy, muy bonitas para pues mencionar cuántas veces de las horas propuestas, por ejemplo, aquí en este caso dice que 6 horas he cumplido mi meta, pero 12 veces he fallado, ¿no? Y bueno, también cuánta distancia he caminado por día, el día 26, el día 27, el día 28, etcétera, cuántos metros he caminado por ahí, cuántas calorías he quemado en esta semana o inclusive por mes. De acuerdo, toda esa información es posible estarla registrando y manejar lo que son datos estadísticos. Y bueno, pues al final por ahí un pequeño acerca de. Bueno, para que puedan ver esta aplicación en funcionamiento, lo que voy a hacer ahorita, bueno, es reproducir este video de YouTube. Prácticamente, pues es la demostración. Y después de esto, pues vamos a terminar la charla y bueno, escucharé por ahí sus preguntas. Entonces, pues vamos a darle play y pongan mucha atención. Buenas tardes, mi nombre es Luis Beltrán y a continuación voy a demostrarles cómo funciona la aplicación Walker, que desarrollé utilizando las tecnologías de Xamarin para que sea una aplicación multiplataforma, una Microsoft Band y así como su SDK, y Nexmo para lo que son las llamadas y mensajes de texto. En primer lugar, ustedes pueden ver aquí mi Microsoft Band, la cual, bueno, ahorita está en 1750 el contador de pasos. Okay. Vamos a ejecutar la aplicación. En esta aplicación se configuran algunos elementos como lo es el número de teléfono al cual quiero llamar o recibir mensajes de texto. Este número tiene que ser verificado previamente. También, bueno, lo que es el tiempo que quiero que esté monitoreando. En este caso yo le estoy diciendo que desde las 7 de la mañana a las 11 de la noche. Además le digo que, bueno, ahorita para pruebas, pues me recuerde que tengo que caminar cada minuto. Otras opciones son 5 minutos, 15 minutos, únicamente son de prueba. Algo más realista es cada hora o cada 2 horas. Ahorita le voy a decir que mi meta, bueno, o lo que quiero caminar al menos son 25 pasos. Y que bueno, si no he alcanzado mi meta, entonces Walker me tiene que llamar. Otras opciones es que no haga nada o que me envíe un mensaje de texto. Asimismo, si he logrado mi meta, en este caso 25 pasos, bueno, pues que me felicite. Voy a guardar la configuración. Y ahora vamos a hacer la prueba. Entonces le voy a dar aquí al play. Bueno, tengo que emparejar lo que es mi teléfono y mi tablet con la Microsoft Band. Eso ya está hecho. Y entonces ya empieza a correr el minuto. Voy a dejar aquí tantito el teléfono y voy a caminar al menos 25 pasos. Ahorita regreso. Bien, ahorita pues ya he caminado 52 pasos, se pueden ver aquí, no, 60 pasos, a 1810. Entonces, en un
En menos de un minuto tengo que recibir una llamada de felicitaciones. Bien, ahí está la llamada. Bueno, espero que se haya alcanzado a escuchar. Ahí el mensaje de felicitación, bueno, pues más o menos decía que felicidades, pues por haber logrado al menos 25 pasos. Ahora en el siguiente minuto no voy a caminar, no voy a hacer nada, pues para recibir ahora un mensaje de, pues, bueno, no has caminado, recuerda que tienes que hacerlo, es tu propósito, ¿verdad? Tú lo pusiste ahí en tu meta. Y también les voy a mostrar esta aplicación, bueno, ¿qué más tiene? Podemos ver aquí cuántos pasos llevo hoy en día, ahí está la llamada. Remember to walk at least 25 steps in the next 1 minute. You can do it. Ok, bien, en este caso, bueno, pues me está diciendo que no caminé, ¿verdad? Entonces, pues que tengo que hacerlo. ¿Qué más tiene esta aplicación? Bueno, estadísticas, cuántos pasos llevo el día de hoy, cuántas calorías he quemado, cuánta distancia he recorrido. Y bueno, todo lo demás que he hecho en total. Una gráfica, cuántos intentos, dos veces he sido exitoso, quiere decir que 2 minutos he caminado bien y tenido un fallo. También, bueno, hay estadísticas semanales. Aquí tenemos otra gráfica, el día 27, bueno, llevé 56 pasos, el día 26, 88 pasos dados en esta semana. Bueno, el ayer quemé 54 calorías, hoy 3, nada más llevo. Y bueno, por ahí también la distancia que se ha recorrido, 69 metros, 43 metros. Tenemos información también sobre el mes, ¿de acuerdo? ¿Cuántos pasos, cuántas calorías se han dado en este mes? ¿Cuántas calorías se han quemado? 57 calorías en todo el mes. La distancia recorrida únicamente en esta semana. Y bueno, pues también los pasos que he dado. Correcto. Bueno, pues básicamente esa es la demostración de la aplicación. Sé que tal vez le falta, tal vez motivar un poquito más a las personas. Pues si por ahí, esta aplicación está disponible, el código fuente. Por ahí, bueno, ahorita les comparto el enlace, aunque ya lo hice en la parte de preguntas y respuestas. Está en GitHub. Por si, bueno, pues lo quieren utilizar, quieren examinar, quieren ver cómo son las entrañas de esta aplicación. Y también, bueno, si hay alguna sugerencia, pues bienvenidas sean. Pues yo espero que por ahí esto les haya, que esta hora haya sido de mucho provecho, o que les haya llamado la atención para meterse en la parte de los wearables, la parte de programación o Xamarin. A manera de conclusión, bueno, quiero cerrar esta charla. Con que, bueno, pues el sedentarismo es un estilo de vida que, pues, por nuestro bien, por nuestra salud, y debemos de evitar a toda costa. La actividad física regular, y esa es una palabra que hay que recordar mucho o hay que recalcar, ayuda a combatirlo. Actividades tan sencillas como caminar, ejercitarse o ya dijimos bailar, pues otorgan grandes beneficios, ¿de acuerdo? Y, pues, una manera de poder evitar lo que es el sedentarismo, bueno, pues de manera divertida, pues puede ser una aplicación móvil, ¿no? Y un wearable que nos ayuden a llevar un estilo de vida más sano. Pues muchas gracias por su atención, muchas gracias por estar aquí en este evento. Felicítense por darse la oportunidad de querer aprender, de ver más allá de lo que aprendemos en la escuela. También muchas felicidades a las escuelas que están haciendo este tipo de actividades, a SG también, por proporcionar de manera gratuita, por invitar a muchos ponentes a compartir sus experiencias, ¿no? Y en este caso, pues yo más que gustoso
de impartirles esta charla. El código fuente, bueno, lo tienen ahí en GitHub, WalkerSG, bueno, en mi espacio, IceBeam 7. Con toda confianza pueden tomarlo, pueden utilizarlo. Si hay alguna duda, adelante, ¿por qué no? Tienen por ahí lo que son mis redes sociales, mi correo electrónico. Y bueno, también por ahí llevo un pequeño blog. Casi todo bueno, en mis redes sociales el nick es el mismo, @darkicebeam. Agréguenme a Twitter, me dará mucho gusto. A Facebook también, ¿por qué no? Y bueno, LinkedIn por ahí. Muchas gracias por su atención. Y bueno, si hay alguna pregunta, por ahí ya he respondido algunas, pero bueno, si hay preguntas, por favor, estaré muy encantado de responderlas. Muchísimas gracias. Y bueno, por ahí vamos a ver si hay algunas preguntas. Bueno, por ahí comentaban de ahorrar para comprar un wearable. Sí, por ahí me preguntaban de dónde conseguir el wearable. En este caso, la Microsoft Band, bueno, pues yo la conseguí a través de Amazon. Solamente la venden en Estados Unidos y en Reino Unido, pero bueno, es posible conseguirla a través de Amazon. Creo que en Mercado Libre la venden. Ah, una comunidad diera un poco de retroalimentación en las distintas plataformas. Pues sí. A todos nos hace falta una Microsoft One. Yo creo que, bueno, pues los wearables son un complemento que nos ayudan. Muchas veces, si nosotros mismos no llevamos el control de nuestra salud, bueno, pues si algún dispositivo nos ayuda a ello, pues hay que aprovecharlo. De hecho, esa misma, digamos, desidia por parte de nosotros es el negocio de los wearables. Porque si nosotros lleváramos un estilo de vida muy sano, pues no tendríamos que, no tendríamos la necesidad, ¿no? Pero creo que otorgan grandes, grandes beneficios. Son dispositivos muy pequeños y ya muchos de ellos, pues, están por ahí a precios accesibles, ¿no? Entonces, pues, o inclusive por el mismo deseo de aprender, de programar, van a ver que es muy sencillo, ¿de acuerdo? Por ahí me preguntan que si existe la Microsoft Wearable API para Android con Java. Sí, en la documentación de la Microsoft Band puedes, tienes disponible el código para Android e inclusive también para Swift, si mal no recuerdo. Aquí te comparto por ahí, Chucho, el enlace para el SDK de la Microsoft Band. Por ahí ya lo he publicado. La información, sí, Chucho, también se guarda en SQLite, ¿de acuerdo? Entonces, sí, por ahí también tengo el código para almacenar toda la información ahí. ¿Te gustaría participar en un taller para hacer algo con tu app? Por supuesto, Laura, por ahí, bueno, están mis datos de contacto. Si quieres, nos ponemos de acuerdo. Está por ahí mi correo. Envíame uno. Yo más que gustoso de dar la charla, de compartir ese conocimiento, de ver que no es complicado y que solamente necesitamos las ganas de hacerlo. ¿Cuánto tiempo te tomó el desarrollo de la aplicación que me mostraste? Ay, como 2 semanas. Y eso porque pues es la primera aplicación que hago con una van. Y porque también, bueno, las actividades de doctorado a veces no me dejaban mucho tiempo, pero más o menos 2 semanas. Sí, fue lo que llevé. Y bueno, ya nada más. Las pruebas por ahí también hice una prueba en una tablet de Android y funcionó. Ya no pude subir ese video, pero luego, si les interesa, también les subo los datos, o el video, pero sí. ¿Piensas publicar la aplicación en las diferentes tiendas de apps? Me pregunta Luis. Sí, de hecho, ese es el objetivo principal de esta aplicación, subirlo a la tienda y escuchar los comentarios, ¿no? Creo que es importante que, bueno, por ejemplo, bueno, nosotros que somos desarrolladores, si podemos hacer algo por la comunidad, pues adelante, ¿no? A mí me llamó mucho la atención esto. Creo que hoy en día
Muchos vivimos nuestro día sentados y sí es importante cuidar nuestra salud. Entonces creo que ayudaría. Sí, sí la voy a publicar, ¿eh? Es un hecho. Ah, pregunta por ahí Rodrigo, ¿tuvo algunos problemas a la hora del desarrollo? Si es así, ¿cuáles fueron? Sí, sí tuve algunos problemas. Primero que nada, cuando estaba programando la aplicación, primero me funcionaba para Android y para Windows, para UWP, no me funcionaba. Entonces tuve por ahí que checar o buscar bien en la documentación, porque estaba para nada más como que la versión 2, el SDK. Pero bueno, ya, como te digo, la base de todo es la documentación y ya ahí eso lo hizo más sencillo. Una limitante que tiene, ese es otro problema que tengo y que no he podido checar mucho, es que las gráficas no puedo mostrar más de una gráfica en una página. No sé por qué. Solamente puedo hacerlo en diferentes tabs. No sé si por ahí vieron. Yo quería mostrar más de una, pero no pude. Entonces, esa es una limitante que tengo. Y bueno, eso sí me llevó también algo de tiempo, unas 3, 4 horas, hasta que de plano no pude, entonces bueno, pasé a lo que sigue. Entonces ese fue como que uno de los problemas que tuve. Rodrigo, gracias por sus preguntas muy interesantes. Laura, sí, haz tu comercial. Profe, ¿tiene alguna experiencia con el API de iWatch? Si es la respuesta es sí, ¿qué tan complicado es el API en comparación con el de Microsoft BAN? Gracias, José Antonio, por tu pregunta muy interesante. No he trabajado con dicho API, en primer lugar, porque no tengo un iWatch. Si por ahí hay algún simulador, bueno, pues me ayudaría mucho. Entonces, pero prácticamente, bueno, si este código le sirve, nada más hay que reemplazar la parte del Microsoft Band por otro wearable, como el iWatch que mencionas, como un Android Gear, lo que ustedes gusten. ¿De acuerdo? Entonces, eso es como que una de las ventajas, ¿no?, de la programación orientada a objetos, que puedes por ahí reutilizar códigos. Y bueno. No sé si por ahí se me ha escapado alguna otra pregunta. Por ahí, bueno, veo a mucha gente conocida. Pau, bueno, muchos saludos. Gracias. Toño, José Antonio, igualmente. Saludos al Tecno. Sus saludos. No sé si hay alguna otra pregunta. Maestra Elda, muchas gracias por compartir con sus alumnos esta charla. Espero que haya sido de mucho provecho. Bien, pues no sé si hay alguna otra pregunta por ahí, o si cerramos con la charla. Wendy, muchas gracias de verdad por darse tu tiempo de escuchar esta charla y lo que gusten, pues estamos a sus órdenes. Que tengan un buen día. Por acá ya es medianoche, pero aquí estamos con el gusto.